Okay, oh, just go out there. Okay, you need to just take that. What is in, Hello. You know, I have a good feeling about this already. What's your name? Beacon from Japan. Beacon. 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 Oh, okay. Okay. どうも、私の名前は秀吉です。アクト名がビコーンと言います。僕は小さい時に友達を笑わせたりとかしていまして、それで、僕には才能があるんじゃないかと思って目指しました。世界中で苦しんでいる方たちも僕の笑いで皆さんを幸せにします。私のコメディアンとしての旅路は今まであと一歩のところでチャンスを逃してきました。今回は必ずチャンスをつかみます。僕の人生変えてみせます。このカバンの中ですか？シークレWho helped you pick out the yellow vest? Oh, oh, 私です、私。I was thinking it couldn't have been a friend. But, Do you put a child in there? You know, I'm going to scold you if you put a child in there. No, wait! Not really? Hello! What is your name? Name. I am Shiro! Shiro! I leave the stage to you. I have a question. Has the act started yet?まだまだまだまだまだ No, 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 Okay, so let's start the act. Okay, comedy show start! I am in the back and get on the balance ball. Balance ball? 10 seconds. 10 seconds. Okay, okay. It's okay. Oh, sure, sure, sure.Okay. Oh, so. Okay. Push, 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 push. Count with me. Ready, go. One, two, three. No. No. Count fast. Count fast. Fast, fast. Okay. 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 Push, push, push. Everybody. No, no, no.Foot slowly. Okay. Okay. Ready. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Last challenge. I enter the back and jump rope. No, no, no.よっよいしょー OK, OK! OK, OK! OK, OK! OK, OK! いきます。レディー、ゴー !1、2、3で Thank you very much. You know, I'm almost sorry that I red buzzed you because it actually was very, very entertaining and very funny. Thank you for making me laugh. Jay. Funny, but chaotic. Okay. Angry? Well, I don't know what's with Japan. Everyone there is so bizarrely funny. Arigato! Time to vote. Jay? Yeah.
Your performance can be more well thought out. For me, it's a no. Sorry. Angun? Well, you made me laugh. So it's a yes. Well, that puts a lot of pressure on me. Oh, yeah. And I already red buzzed you. I'm gonna give you a yes. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a congratulations! Oh, very good, very good. We haven't had that, like, that type of insanity. Yeah. No, that Japanese insanity is great. It's so much fun. Hola. Adelante. Hola. Que veo que vas cargado. Hola. A ver, sí. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! Esa bolsa tiene pinta de pesar un muerto. Buenas noches. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. 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 ¿Cómo te llamas? Oh, Hideyoshi Higuchi. Hideo. Hideyoshi Higuchi. ¿De dónde eres? Japón. 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 Se está moviendo la bolsa, ¿eh? Hay un bicho en la bolsa que se está moviendo. La bolsa, la bolsa. ¿Qué vienes a hacer? Oh, algo muy salvaje. ¡Oh! ¡Oh! Pero dile a la bolsa. Cuando quieras, hermano. ¡Ok! Comedy performance. ¡Ok! 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 Ajá. ¡Ok! Okay, 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 Hideyoshi Higuchi Omaita, mira, como los morancos. Chico, chico, no niño, no niño. No niño, no niño. Ok. 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 ¿Qué pasó, Pajón? Ahora vamos a ensayar equilibrio, si no, la pelota la tengo segundo. Ok. 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 Cuenta conmigo, cinco, cinco. Cuenta conmigo. Okay. Ready, go. Speed up, speed up. ¿Dónde vas? Ready, go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, Dios.
¡Ay, Dios! ¡Nexus to my home, man! Ahora me tiramos la bolsa y saltará la comba. ¿No andas? ¿Pero vas a saltar la comba? ¡Oh! Okay, okay. Que me veo. Cinco. Okay. Ready, go. Uno, dos, tres, cuatro. Que he visto en mi vida. Lo mejor de la historia de los talentos. De lo mejor que yo he visto. Lo que habéis hecho, que parece fácil, no es nada fácil. No es nada fácil. Sois brutales, ¿verdad? Brutales. Quiero ver la bolsa. ¿Vas a intentar meterte, Dani? Quiero ver el nivel de dificultad. No, es imposible. No cabe. No, no se puede. No se puede. Nivel de dificultad, ¿eh? Mira. Sin trampas, ¿eh? Como los magos. Aquí, saltaba así. Tiene dificultad, tiene show, tiene riesgo, porque anda que encima la bola, cuidado. Piénsatelo bien antes de precipitarte, que luego eso es malo. Mira, vamos a ponernos un momentito serios, sí, por favor. Por favor, un poquito de seriedad, de coherencia. A ver, yo creo que vosotros tenéis algo que siempre pedimos un poco a los concursantes, que es que esto ni lo habíamos visto ni lo vamos a volver a ver. Nunca más. ¡Arigato! Afortunadamente. Eso es bueno. Que ha habido un momento que yo no sé qué estaba pasando. También. Pero que me he reído muchísimo. Sí. Me he reído muchísimo. Va a hablar Paula Echevarría. Yo, mirad, hacía mucho tiempo que no me reía tanto y no me lo pasaba tan bien. ¡Gracias! Por favor. Por favor. ¿Por favor qué? Por favor. Por favor. Y sin favor, para mí es un sí. ¡Para mí es un sí! Edurne dice que sí. ¿Listo? ¡Por favor! ¡Por favor! Pobrecito. ¿Qué? ¿Y qué, Risto? Dilo. ¿Tú quieres que estén en semifinales? ¿Eh? ¿A ti te gustaría bien? Que estuvieran en semifinales? No, escúchame. No es que me gustaría que estuvieran en semifinales. Creo que sería el mayor error de la historia de Got Talent que esta gente no los tuviera. ¿Tú piensas igual? Reconoce que te lo has pasado bien, Risto. Sí, tú piensas igual, ¿no? Para ti tendrían que estar.
Para mí, sí. La gente está a muerte con ellos, a muerte. Entregadísimo. Arigato gozaimasu. Callad, hombre, que me está convenciendo. Un momento. ¿En serio? Que sí, 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 que está ahí, está ahí. ¿En serio? ¿Macho? ¡Macho! ¡Macho! Sí, es que es para hacer un llavero con él. ¿En serio? Es que esto es mejor que la actuación. ¡Claro, que disfrute! Cristo decía que no, pero... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! 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 ¡Por favor! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cristo? Para mí es un no. ¡No! ¡Cristo! ¡No puede ser no! Le ha roto el corazón, Cristo. Estar en manos de Dani Martínez. Voy a hacer como el momento, Rey León. Momento de tensión. Estamos en manos de Dani. Dani Martínez. Dani, por favor. Es tu hermano. Es tu hermano. Es tu hermano. No, maño no, es leonés. Tú eres mi hermano. Ototo. 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 ¿Sí? Ya lo aprendí el año pasado esto. Ototo. 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 Tú eres mi maño. El maño. Tú eres mi oto. Mi hermano. A los Rey León. Que les has engañado. Claro, que se pensaba que le ibas a dar el botón cuando te has levantado. ¡Bravo! Gracias. Tiene una edad comprendida entre los 7 y los 70 años. ¡Jane! ¡Chao, chao! Por ahí. Ha sido buenísimo, por favor. Neto uno, neto uno. 5 segundos uno. Para los conos. Canta conmigo. Go, 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 go. 5. Ready. Chaku. Oh, chaku. Claro, claro, claro. Okay. Ready. Go! Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Yeah.
Okay. Next. ¿Saltará okay. qué? ¿Tres vallas? Ok. Cuidado que va a saltar tres vallas. Okay. Ahí va. Ok. Lady, go. Vamos allá. Okay. Yeah. Pare. Atrás. Ahora el reto es marcar de cabeza. Cuidado que se cae. Un gol, tiene que meter un gol por el aro. ¿Qué dices? No es fácil de cabeza. ¿Qué dices? Ready, go. ¡Ahí está! ¡A la primera! ¡A la primera! Last. Ok. El último reto, la última prueba. Bueno. Cuidado que se va. Cuidado. Last. A ver. Tres penaltis. Va a parar tres penaltis metido en la bolsa. Bueno. Va a parar tres penaltis. Historia de la tele. Cuidado. Bueno. ¡Oh! ¿Pero qué es esto que es? No. ¿Pero qué hace? Está tirando muy bien. Es que no tira ni. ¡Lazo! La última. Atención. Palomita. No. ¡Lazo! Ahora sí. Una más. ¡Y lo ha conseguido! ¡Tres! ¡Ha parado tres! ¡Dani va a tirar el último penalti! ¡Dani, conocimiento, por favor! Espérate. Risto, ¿qué quieres subir también? ¡No! Era de calentamiento. Céntrate, por favor. Venga. Vamos, Dani, que tú puedes. Vamos, Dani. ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! Maravilloso. Impresionante lo que acaban de hacer. Fabuloso, maravilloso. Risto ha intentado detener la actuación, pero no ha habido manera. Esto es imparable e impagable. Ahora salen para poneros un poquito... La intérprete para que entendáis lo que os va a decir el jurado, Risto. ¿Qué hay? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué no te ha gustado de esto? Si es que, no tenía desperdicio, todo maravilloso. Cuidado. A mí me parece que acabamos de asistir al mayor despropósito televisivo que he visto jamás. Estás hablando por lo que has perpetrado tú, ¿no? No, estoy hablando de lo que ha pasado en el escenario. No. Me parece que esto se os ha ido de las manos, pero a un nivel... A un nivel extraordinario. Me parece muy bien que te lo pases muy bien, pero pásatelo bien en casa. Esto es Got Talent, tío. Escúchame. Esto es Got Talent. No. Mira. Lo siento mucho.
Y además os digo una cosa, a mí este concurso me importa. Esto es mi trabajo. Total. Esto es mi dedicación. Sí. Aquí nuestra responsabilidad consiste en hacer que gente con mucho talento llegue a una final que está ansiando toda su vida. Esto es una payasada. No, no. Esto es una payasada. Cuidado, cuidado. Cuidado, que te lo has quitado todo. ¡Macho! ¡Macho! ¡Listo, macho! ¡Listo, macho! ¡Macho! ¡Macho, listo! ¡Macho! ¡Santi! Sí. ¡Sí! ¡Sí! A ver. Ahí, macho. Yo. Vamos. Yo voy a decir una cosa. Venga. Yo, efectivamente, veo como que fuera póker, veo tu despropósito. Sí. Voy a hacer bien mi trabajo, que creo que tienes razón, que es lo que nos toca. Uh-huh. Y por eso quiero proponer a la mesa el pase de oro. ¡Pase de oro! ¡El baño! ¿Queréis el pase de oro? ¡Pase de oro! ¿Listo? ¡Pase de oro! ¿Quieren? ¡Pase de oro! ¿Queréis el pase de oro? ¿Queréis el pase de oro? No, una cosa. Yo me debo a lo que la gente quiere. Si España quiere el pase de oro... A ver. Vamos a ver. Un momento. Que se ha levantado Edurne, nuestra veterana. Un momento. Sí, porque lo que quiero decir es... Cuidado con la manita. Que el público sí. Ya tendrá su momento sí. De votar si quiere que pase a la final o no. Tú ahora decide por ti mismo. Dani, dicho una esto... Una cobra de pase de oro que Dani se lleva. Por favor. Una cobra Dani, de pase de oro. Yo sé que por tú favor. Estabas a tope a ver, con ello. Dani, no, No hay quórum. Dani, ya lo siento. Paula, Risto, lo siento, no tenemos tiempo. No. Muchísimas gracias. En manos de nuestro público estáis. Sayonara. Gracias. Gracias. Hermano. Hermano. Mi hermano. Hermano. Es mi hermano. Y mientras Dani va celebrando como si esto fuera una final del Mundial, vamos ahora con las niñas de Lola. Las niñas de Lola, ese grupo de baile que se sale en el diccionario. O sea, tú buscas flamenco en el diccionario y te salen ellas. Iros ya. ¿Eh? Iros. ¿Te ha gustado? Te ha gustado, ¿eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Got Talent. Okay. Exercise one.
J'aurais jamais dû golden buzzer un japonais, ils envoient tout le monde maintenant. C'était un peu n'importe quoi. Même ce public est d'accord avec ça. Oh, oh, oh. C'est-à-dire quand même, on s'est mis à rire parce qu'il a enfermé un gars dans un sac. C'est-à-dire que... Et qui ensuite a sauté à la corde dans un sac et qui maintenant est nu et plus musclé que moi alors qu'il fait même pas la moitié de mon poids. Bien, où va-t-on? Que se passe-t-il? C'est marrant de retrouver Big Flo et Oli aussi comme ça dans ce... Non mais j'ai l'impression d'être dans une autre dimension et je ne suis pas sûr que ça me plaît. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Bonne chance avec ta critique. Non, mais juste... Pourquoi? Question. Quel âge avez-vous? 44 ans. J'ai 44 ans. C'est une blague. No joke. C'est pas une blague. C'est votre vraie voix ou vous avez inhalé de l'hélium? Oh. C'est ma vraie voix. Moi aussi, je peux parler comme ça, ok. Merci. Je dis, pourquoi un duo aussi talentueux, aussi complémentaire, a accouché finalement d'une bluette? Enfin, il n'y a pas vraiment de travail. C'est ça qui est dommage, parce qu'ils fonctionnent très, très bien ensemble. C'est très complémentaire, donc ça, c'est très réussi. Mais c'est dommage d'avoir traversé la planète pour faire un numéro si creux. Bon, on vote. Pour moi, c'est non. Non. C'est pas mais moi je vais dire pas... oui, moi je dis oui. Et moi je vais dire oui, moi je vais dire oui. C'est pas suffisant que numéro. Moi je veux voir ce qu'ils ont. Carine, alors, j'ai pas compris. Bonjour. J'ai pas compris pourquoi vous avez dit oui. Parce que il y a une nouvelle règle cette saison dans la France a un incroyable talent. Quand le jury ne se met pas d'accord, quand il y a donc deux oui, deux non, on demande en fait aux spectateurs de décider si vous allez à l'étape d'après ou pas. Et donc, il y a un panel de 100 personnes qui a pu voter tout au long de votre numéro. Ça veut dire suspense. Donc, on va regarder le résultat de la majorité. Si c'est bleu, ça continue. Si c'est rouge, ça s'arrête. Quel dommage. C'était juste. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Arigato. Merci, 44 ans. T'imagines ton mec le matin. Bonjour chérie, t'as bien dormi? Au revoir. Bye bye.